El Dr. Maquijero, un cruel y ambicioso científico, pertenecía al maligno ejército mejor conocido como la Patrulla Roja, la cual fue destruida en su totalidad por Goku. Tal serían los deseos de venganza de este sujeto, que fue capaz de desarrollar una tecnología tan avanzada y poderosa que logró crear unos seres de gran poder, mejor conocidos como los androides. Pero serían dos de sus creaciones las que más sobresaldrían. Dotados de una capacidad de energía inagotable, los androides número 17 y 18 sembrarían el caos, la muerte y la destrucción en el planeta Tierra. Los guerreros Z no habían sido capaces de enfrentarlos. Dotado de un poder inconmensurable, un estilo de combate superior y una frialdad gélida característica de los androides, número 17 era, sin lugar a dudas, un enemigo inigualable. El androide número 17 tiene su primera aparición junto a su hermana gemela en el capítulo 349 del manga y a su vez en el número 133 del anime. Su nombre real era Lapis y junto a su hermana Lazuli eran un par de jóvenes huérfanos y delincuentes. En algún momento desconocido fueron raptados por el maligno Dr. Maki, quien comenzó a experimentar con ellos, reestructurándolos a nivel celular como los androides avanzados de base humana número 17 y 18, contando también con el avanzado sistema de energía ilimitada. Este proceso desconocido los reinició, por así decirlo, y la memoria de estos dos fue borrada por completo. Sin embargo, sus personalidades se mantuvieron casi intactas en su mayoría. Esto había provocado que ambos androides dejaran de sentirse completamente humanos y estos aborrecían al dito viejo que les había hecho eso. En especial 17, quien lo aborrecía con especial ira. Su odio era tanto que esperaría la más mínima oportunidad para vengarse del anciano por lo que les había hecho. Cabe destacar que su programación tenían insertado muy dentro de su subconsciente el objetivo de asesinar a Goku. A partir de aquí, dividiremos al personaje en dos versiones, puesto a que transcurrieron hechos distintos en dos líneas de tiempo completamente diferentes. En esta línea temporal, el joven androide junto con su hermana estaban casi terminados. Sin embargo, Goku moriría por su enfermedad del corazón aproximadamente 6 meses antes de que fueran activados. En esta época alterna, es de suponerse que el Dr. Maquijero no creó al androide 19 y por ende jamás fue reconstruido como un androide. Sea como sea, fue aniquilado por sus creaciones, quienes comenzaron su ataque contra la humanidad. El androide número 17 de esta línea de tiempo era mucho más cruel, sádico y violento a comparación con su versión del presente. Según palabras de Trunks, tras enfrentarse contra 17 y 18 del presente, los androides de este futuro alterno eran muchísimo más malignos, sí, pero no tan fuertes, diciendo que al menos podía llevar una batalla más duradera y pareja con estos. Por ende, he de suponer que su poder estaba algo por encima de los 180 millones que calculé para Trunks, y equivalente a los 250 millones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Goku, tras mostrarle su transformación a Trunks, el cual tengo en aproximadamente 250 millones o ligeramente superior, sorprendió a Trunks, el cual mencionaba que, efectivamente, Goku sería capaz de vencer a tales monstruos con algo de esfuerzo. Por ende, el poder del androide número 17 de esta época debería rondar entre dicha cantidad, aunque, por ser 17, supongo que era algo más poderoso. Sea como sea, Trunks ignoraba algo que aclararé más adelante. Sería por este nivel de poder que ambos aniquilarían a los guerreros Z de la época, inclusive a un recién transformado Vegeta en fase de Super Saiyajin, que debería rondar el poder de Goku en Namek. Recordemos que en esta línea del tiempo, nuestros héroes no sabían
que llegarían los androides a atacarlos y, por ende, no comenzaron su exhaustivo entrenamiento con el fin de volverse más poderosos. Pasarían los años y los únicos adversarios para ellos serían Gohan y Trunks, de los cuales a Gohan le calculó un poder en Super Saiyajin de 275 millones en su versión del anime, puesto que Trunks mismo dio a entender que su maestro era capaz de derrotar a cada uno de los androides por separado y con muchísimo esfuerzo. Sin embargo, siempre aparecía el otro para ayudarlo y poner en dificultades al super guerrero. En el especial, 18 le dice a 17 que por confiado casi lo derrotaban, dándonos a entender que en la versión del anime Gohan efectivamente superaba a ambos androides, por lo que el poder de 17 aproximadamente debería ser 260 millones de unidades. Ojo, solo en la versión del anime. Ahora, en la versión del futuro, en el manga, los poderes de 17 eran exactamente los mismos a su versión del presente, por lo dicho por él mismo en el mismo manga del futuro de Trunks. Dichas palabras fueron que él solo estaba usando la mitad de su poder. Y sí, logró superar a Gohan con esa cantidad de 260 millones. Y he de suponer que en su versión manga, Mirai Gohan posee una cantidad menor. Entonces, deberían ser unos 230 millones. 17, junto con su hermana gemela, lograrían asesinar al Mirai Gohan y dándole una paliza de muerte al joven Trunks, quien sobrevivió a duras penas. Lo que los androides no sabían, sin embargo, era que Trunks, en el tiempo que había desaparecido, había viajado a un pasado alterno y había incrementado sus poderes enormemente gracias al tiempo de entrenamiento que pasó junto a su padre. Finalmente, sin mucho esfuerzo, la androide número 18 sería derrotada fácilmente por aquel poderoso superguerrero, dejando atónito al androide en su versión futura y, aunque intentaría luchar, esto sería en vano. Volviendo a la línea temporal que todos conocemos como el presente, el androide número 17 sería despertado por un Dr. Gero convertido en androide y presenciaría cómo su hermana fue despertada también instantes después. Encontraría el momento justo para arrebatarle el control remoto a su creador, y sin nada y nadie que pudiera detenerlo, lo asesinaría finalmente, a sangre fría. Ambos encontrarían al androide número 16 y rescatarían su cápsula que lo mantenía en letargo. Tras despertarlo, Vegeta los retaría un combate en el cual número 18 decidiría participar. Los increíbles poderes del presumido y confiado Vegeta eran incluso superiores a Goku. En aquellos momentos, él ostentaba el título del guerrero Z más fuerte y se lanzaría a la batalla contra la bella joven con su enorme poder. 17 presenciaría como número 18 le partiría la cara al presumido sujeto. Entonces, al ver que Trunks interferiría en el combate, se lanzaría rápidamente contra el joven Super Saiyajin y lo dejaría noqueado con un solo golpe. También se encargaría de Piccolo, al cual dejó fuera de combate también con una sola de sus patadas. Luego le aplicaría una llave a Ten Shin Han, quien sería sometido rápidamente. Tras dejar a todos los guerreros Z en el suelo, completamente derrotados, 18 procedería a hacer algo imprevisto. Le daría un pequeño beso a Krillin, mostrando su atracción por él. Y después, todos procederían a abandonar el campo de batalla. Los tres viajarían en una furgoneta y recorrerían varias regiones, puesto que, para 17, eso era algo divertido. Llegarían días después a la casa de Goku, y tras no encontrarlo allí, número 16 les contaría que existía otro lugar donde solían reunirse Goku y sus amigos. Después de un tiempo, llegarían a Kame House, buscando a su objetivo,
y serían recibidos por Piccolo, quien, confiado con sus nuevos poderes, decidiría retarlo a un combate. Finalmente, llegaría el momento de la pelea de 17. Por fin podría ponerse serio, con un oponente digno de sus habilidades. Comenzarían entonces la larga contienda. Ambos iniciarían la lucha con una fracción de su poder e irían incrementando poco a poco sus habilidades hasta quedar casi parejo. En estos momentos tengo el poder de 17 en 520 millones, aproximadamente el doble que su versión futura, puesto que este, como mencioné antes, se estaba conteniendo. Y le doy un poder similar a ambos, puesto que en el manga número 362, tras que Piccolo comenzara a combatir Ginger Town, número 16 afirma que el poder que sentía rivalizaba con el de los androides. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Sin lugar a dudas, el poderoso Namekusei estaba dando una batalla sin precedentes, que sorprendería también al androide número 18. De alguna manera, Piccolo había conseguido incrementar enormemente sus poderes y atacaría a 17 con una ráfaga de esferas de energía. Al principio, el androide creería que el alienígena era un idiota, puesto que fallaba todos sus ataques, que, a decir verdad, sí eran bastante potentes, pero de nada le servirían si estos no daban el objetivo. Hasta que, finalmente, se daría cuenta de que había sido enjaulado en una mortal trampa. Piccolo era un genio del combate después de todo. Entonces, el Super Namekusei activaría su técnica destructiva, impactando al androide con todas las esferas explosivas a la vez. Sin embargo, lo que Piccolo ignoraba es que 17 contaba con una de sus mejores y más útiles técnicas, la barrera androide, con la que fue capaz de protegerse completamente de su enemigo y así salvarse. El incomparable ki de Piccolo comenzaba a disminuir, mientras que la de 17 se mantenía igual. Después de todo, esa era una de las ventajas de ser un androide con energía ilimitada. Aún así, ambos continuarían su lucha golpeándose duramente uno a uno, negándose a rendirse. Sin embargo, la contienda sería interrumpida por alguien que no esperaba. Cell, el temible bioandroide que venía de un futuro oscuro alterno, llegaría para absorber a los androides finalmente. Este temible monstruo incrementaría su ki demasiado, liberando sus poderes ocultos de Super Saiyajin. Sí, me han oído bien, y este aclaro que es un concepto del que hablaré en este video que les dejaré tanto en esta etiqueta como en la descripción. Les recomiendo pasar a verlo cuanto antes. Sé que suena algo difícil de asimilar, pero ya lo explicaré como es debido, puesto que este concepto definirá un poco los videos de Cell de aquí en adelante, para poder continuar con mis análisis y explicaciones de los niveles de poder. Sería entonces que Piccolo y número 17 ahora decidirían luchar juntos, siendo derrotado rápidamente el poderoso Super Namekusei en el proceso. Entonces, la lucha contra 17 sería breve, pero concisa. Los poderes del abrumador Super Bioandroide serían demasiados como para que el joven 17 pudiera seguirle el paso, siendo lastimado gravemente e incapacitado lo suficiente como para ser atrapado y absorbido. Sin embargo, número 16 aparecería en el último momento para salvarle y pasaría a ser un simple observador de la batalla, en la que el enorme androide haría gala de sus increíbles poderes de pelea que estaban a la par con Cell. Es entonces que, tras un increíble ataque y la confusión, Cell aparecería tras él y finalmente absorbería al pobre androide. Número 17 sería devuelto a la vida más adelante, con la ayuda de las esferas del dragón, y aparecería en el campo de batalla final, donde Cell fue derrotado por Gohan. Allí, se reuniría con número 18, quien le contaría todo lo sucedido, y después, ambos se separarían para seguir con sus vidas, puesto que su misión de acabar con Goku
finalmente había terminado. 17 entonces se volvió guardabosques de la isla Monstruo, donde protegería especies animales en peligro de extinción de los cazadores furtivos, y le prestaría su ayuda a Goku cuando este lo necesitaba para una poderosa Genkidama mientras este enfrentaba a un poderoso enemigo 7 años después de los acontecimientos con Cell. Y así, el protector de la naturaleza seguiría el legado de su compañero androide fallecido y tiempo después formaría una familia al igual que su hermana. Su nombre Lápiz, junto con el de su hermana, hacen referencia a una piedra preciosa llamada Lápiz Lázuli. Curiosamente, sus ojos son de un color bastante parecido. Uno de sus pasatiempos favoritos es el de conducir, puesto que tanto en la versión del futuro como en la del presente se le ve disfrutando de esta actividad. Podría ser que esto ya fuera parte de su personalidad antes de ser convertido en androide. Aunque fue creado con el objetivo de derrotar a Goku, estos dos nunca se conocieron en realidad, hasta el arco de la supervivencia universal en Dragon Ball Super.